Ustedes. Vamos a celebrar esta Eucaristía por la salud y bienestar de Alfredo Zárate, Siberiana López, Elena Reyes, Esperanza Vázquez, Juan Rivera, José Rivera y Angélica Rivera. Para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios. Bendito sea, Señor, que nos ha dado la vida. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Bendice al Señor, alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, a la luz te envuelves como un manto. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ustedes también son incapaces de comprender. No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, el robo, los homicidios, los adulterios, la codicia, la injusticia, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Con Jesucristo hay una nueva relación entre la humanidad y Dios. Esta nueva relación nos hace entender, comprender que somos parte de un mundo creado por la voluntad y en el amor de Dios. Somos hermanos del universo, entonces. Es así como lo entendió el movimiento franciscano en la Edad Media. El sol, la luna, las estrellas, las aves, las flores, son mis hermanos. Yo soy hermano de ellas. Y la vida entonces debe de transcurrir con armonía, con la naturaleza, con la creación, en paz con ella, no despreciándola, no manipulándola o destruyéndola o viéndola como pecado o algo que te induce al pecado. ¿Por qué? Hay una razón para eso. Si vivimos de esta manera, nos damos cuenta que quien hizo la planta o a la ballena o al perro, ¿quién lo hizo? Es aquel que nos ha dado la vida también a nosotros. Es el que nos
ha dado el privilegio de ser hijos suyos por la adopción en la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Y ese es un acto de amor. Nos damos cuenta que el Creador es amor, como lo describe San Juan. Dios es amor. Y el que ama no maltrata, no miente, no hace fraude, no es injusto, no tiene envidia, no difama al otro, no es orgulloso. Y ese es nuestro Padre, y por lo tanto, nosotros nos parecemos a Él, debemos ser como Él. Si Dios hizo todo por amor, nosotros debemos de ser el reflejo de ese amor de Él hacia los demás y hacia los demás. Vamos a vivir la relación con Dios con confianza, con una paz verdadera, no con un miedo influido por el terror. No se le tiene miedo al Padre. El Padre es amigo. Se le debe cariño, respeto, benevolencia y reverencia. Es diferente entonces. Y a la naturaleza se le debe lo mismo, respeto y cariño. El Señor Jesús no nos invita a despreciar lo creado, sino a convivir con amor con ello. En el tiempo de Cristo, la relación con Dios se vivía con esa angustia y desesperación, con un miedo. Y se le tenía miedo al cerdo y a muchos otros animales de la creación. Se les declaraba impuros. Eso es lo que dice, es que lo que hace impuro al hombre no es comer, sino actuar de manera impura. Jesús no anula el ayuno. Él practica un ayuno de 40 días. Dedica el tiempo a la oración. No es adecuado estar rezando y comiendo, porque entonces vamos a estar rezando y trabajando a la vez. Cuando San Benito dice a sus monjes, trabajen y recen, no quiere decir que lo hagan al mismo tiempo, sino que hay tiempo para cada cosa. Y se debe trabajar. El que no trabaja, que no coma, dice San Pablo. San Pablo también dice, mi Dios no es el estómago. En el sentido de que debemos observar la compostura. Cristo no nos invita a una vida de desorden alimenticio, como lo tenían las religiones paganas en esto de los sacrificios, cuando asaban un buey, una vaca y se hartaban hasta morir. No, el cristiano debe de tener justicia y debe ser equitativo en el comer. Pero Jesús nos invita a que
centremos nuestra atención en lo interior, en que el ayuno que pongamos en práctica sea el que pide la Escritura. Y la Escritura dice, el ayuno que a mí me agrada consiste en que seas justo. Lo recuerda el profeta Isaías, que rompas las cadenas de la injusticia y la esclavitud y que camines delante de mí de forma correcta. Se acerca la Cuaresma la próxima semana y vamos a hablar de ese ayuno que el Señor quiere que le ofrezcamos. ¿Dónde es que lo aprendemos? En la casa. Cuando Jesús se alejó de la gente, va a casa con los discípulos. Los discípulos entienden la casa como la iglesia. La gente común que no tiene el llamado de la fe hará lo que piensen que es o no correcto. Nosotros lo hacemos desde el punto de la fe. No es una dieta la que Jesús pide, es una vida de oración. Y eso lo aprenden ellos en la casa, cuando Él explica la Escritura para ellos. Nosotros vamos a seguir entonces escuchando la voz de Dios y la voz del Maestro Jesús desde esa casa que es nuestro corazón dedicado a Él, desde esa casa que es la iglesia doméstica y esta casa que es la iglesia parroquial y universal. Recordemos, nada mancha al hombre sino aquello que sale desde sus malas intenciones. Y el cristiano no debe ir por ahí con malas intenciones que lo lleven a romper la amistad con los demás y con su Padre que les ha creado y nos ha dado la vida. Vamos a rezar por toda la iglesia, especialmente por el Papa Francisco, por nuestro obispo Daniel, roguemos al Señor. Pidamos también al Señor en esta hora por nuestras intenciones, para que Dios nos bendiga a todos en esta mañana, roguemos al Señor. Pidamos también por nuestros hermanos enfermos, para que Dios les visite con su amor, que les dé paz, que les dé la salud en esta hora, roguemos al Señor. Por los hermanos que están luchando contra el coronavirus, especialmente los médicos, enfermeras, todos los que trabajan en los hospitales, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor Dios Todopoderoso les dé el don de la vida eterna, roguemos al Señor. Te damos gracias, Padre, porque escuchas nuestras oraciones, las que te hemos presentado en nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el ser para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos
por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos terminado nuestra celebración eucarística, podemos ir en paz.